HCH Sucesos. Muy buenos días. A continuación, resumen de noticias desde el municipio de Choloma Cortés. Sábado en horas de la noche, motociclista pierde la vida al impactar en la parte trasera de un contenedor, perdiendo la vida de forma inmediata. La víctima se conducía en una motocicleta color negro y blanco por el Boulevard del Norte a la altura de la colonia La Canadá. Fue identificado como Agner Giovanni Bardales, de aproximadamente unos 30 años de edad. Trabajaba en una empresa que se dedica a la fabricación de láminas. Incendio en vivienda Parque Jazmín, bloque B, casa 7, de Residencial Los Castaños, propiedad de María Elizabeth López Córdoba, de 44 años de edad, habitada por 4 personas. Se registran pérdidas en su totalidad de electrodomésticos y daños al inmueble en un 85%. Bomberos realizaron trabajos para evitar la propagación del fuego a otras viviendas. Incendio en el depósito de refrescos se registró en barrio La Curva de Choloma, dejando pérdidas millonarias. El hecho ocurrido a eso de las 5 de la mañana en las instalaciones del depósito. La estructura estaba construida de madera de pino, lo que facilitó se consumiera de forma rápida. Propietario Héctor Ramón Madrid manifestó que el negocio no lo tenía asegurado y sus pérdidas son totales. Incendio de una humilde vivienda deja como resultado una menor de 4 meses de edad con graves quemaduras y fue llevada de forma inmediata a un centro hospitalario de San Pedro Sula, mientras en el inmueble construido de madera y de zinc fue consumido en su totalidad. Versión de vecinos, una guerrera madre corrió entre las llamas de fuego al rescate de su hija, que se encontraba en el interior de su vivienda, logrando sacarla aún con vida y con quemaduras en la cara, tórax y brazos. En menos de 12 horas, en el municipio de Choloma Cortés se han registrado 3 incendios. Esto fue nuestro resumen de noticias desde el municipio de Choloma Cortés. En edición, Kerin Trejo, en cámara, Dani Manzanares, les informó Rogelio Trejo. HCH Sucesos.